chicos, como veis ahí el otro día, seré jugador de COD. Esto te va a interesar. Te informé que iban a sacar un hack gratuito porque los hackers se cabrearon porque Activision le cerraron por la página y tuvieron que migrar a la página web y todo eso. Y dijeron, vamos a anunciar sí o sí el día 25 un hack gratis. Sí, un hack gratis en el que vamos a liar la parda y todo eso. La anuncian en su cara, no hacen nada, literalmente no hicieron nada. Sacaron una temporada recargada, literalmente, pues, ¿qué dices tú? ¿Qué cojones? Sacan mapas de multijugador, sacan algo en el mapa de Battle Royale, pero no sacan nada que digamos, tío. O sea, te la anuncian en toda la cara. Te van a sacar un hack y no haces nada. Dejas que la gente se descargue gratis tu hack, que tienen Warhack, que tienen, pues, Warhack que te dice si tienes a alguien atrás. Que te informa. Y diciendo, ¿tienes a alguien atrás? Entonces, que te gire rápido y tal. No tienen aimbot, pero a través de la pared, como te pueden ver, pueden saber directamente si tú vas a pasar por la puerta, pues la altura de tu cuerpo y todo eso es como, no sé, ¿tú? Y no haces nada. Joder. Yo, sinceramente, no sé qué coño hace, perdón por decirlo así, pero destrozan tu juego, dejan que la gente se vaya, no sé. Pero ojo, se les buguea la tienda, que aparece la tienda de 30 euros o 20 euros un pack de mierda, pero bueno, a los 5 minutos le suben el precio porque estaba bueno. Que te quedas con una cara diciendo, pero los hackers hackean tu juego, pero a ti te importa más la tienda por 4, 5, 10 euros por pack. O sea, es que como, no sé, es como que si, que se la pelara de decir, bueno, llegamos a un acuerdo con los hackers y tú haces lo que te salga los huevos y mientras compres en la tienda. Es que es lo que yo voy a entender de este videojuego, que literalmente dejamos que los hackers jueguen el juego, les invitamos a a mundiales, les invitamos a que prueben el nuevo Black Ops 6, nuevas temporadas, y lo único que te importa la tienda. Gente que está destrozando tu juego y tú lo permites. ¿Y te preocupa en 5 minutos la tienda? Es que lo que me jode es que lo anuncien en su cara. Pueden preparar justamente algo justamente una hora antes o 2 minutos antes, que la hagan lanzar una actualización,
Es que con cambiar el código del juego o algo por el estilo, ya puedo joder a los hackers. Porque ellos van por el código fuente del juego y qué cosas, que metan un trip, una hora de bans, algo. Pero que permitas que los hackers utilicen tu juego, lo destrocen, gente que se vaya, que tronco, que están aquí de fallar ahí. Están aquí de fallar ahí. ¿Y lo permites? ¿Y lo permites? Tronco. Que sabes que la gente utiliza hacks en tu juego, hace directos en TikTok, en Twitch, con el wallhack que he puesto, ¿y lo permites? Que te lo anuncien en toda la cara, ¿y lo permites? Sea, es que lo que no entiendo, no pegas un update, no haces una ola de bans. No haces nada. ¿Permites que la gente se meta en tus propios servidores para debanearse? Y ya hay prueba de ello en vídeos en YouTube. ¿Y no haces nada? Pero en 5 minutos arreglas lo de la tienda. ¡Joder! Es que yo lo digo así, es que es como, tío, sabiendo esto, que hay hacks gratis y que próximos proveedores van a hacer lo mismo, va a decir, ah, bueno, tú vendes WhatsApp, pues yo a este le voy a poner iBot. No sé, tío. Yo, sinceramente, yo flipo, yo con la gente de este videojuego. O sea, te preocupa más 10 euros que la gente no vuelva a tu propio juego. Franco, que te preocupa más unos packs de unos conejitos. Un pack de 8 bits que te preocupa más la tienda que dejes que los hackers estén en tu propio juego. O sea, dejas que estén en un mundial presencial desde su casa. Digo, un mundial online desde su casa. Y tú lo permites. Dice, no, no vamos a banear. Vamos a ponerle un candadito y que no estén jugando rankeds. Pero sí que jueguen públicas. Te anuncian que es indetectable a Ricochet. Porque vete a saber lo que han hecho con inteligencia artificial o algo por el estilo. Y tú lo permites. Coño. Es que truco. Es que me parece flipante. Pero bueno. Así que chicos, dadle a suscribiros. Y yo aviso. Black Ops 6 no se va a comprar. No, no se va a probar un multijugador, porque seguro, seguro, te digo que desde el primer día va a haber hackers, porque a lo mejor es un código fuente parecido al otro, que yo te digo que no la van a intentar colar, lo mismo sacarán un Warzone, que va a ser como el Warzone 2, que te diga. No, es que como tenemos nuevo motor gráfico,
te la van a, te la van a intentar curar, te van a borrar todas las skins, vas a tener que volver a comprar por esas skins, te van a decir, no, es que los camuflajes de estas armas no se pueden. Porque es el modelo X tal, pero es el mismo arma, la misma forma. Pero bueno, yo sinceramente, las cosas que pienso ahora mismo de Activision, como qué cojones, hackean tu juego, la gente va a hacer lo mismo, va a decir, venga, vamos a probar todos juntos el hack. Esto es gratis. Pero bueno. Así que chicos, dadle a suscribiros y nos vemos. Adiós.